pendejo, y esto es para hacerme correr hasta acá. Ay, Griselda, dame un chance, que en este mes yo te resuelvo eso. Te equivocas, pedazo de pendejo, eso me lo pagas tú ahora mismo. Eso seguro que lo tendrás, solo dame tiempo. Tienes 48 horas para pagarme cada gota de ese dinero. Vámonos. Oye, hermano, dale la madre ahí, te mandaré a la Kika para que te haga una visita a tu nena. Mira, mi amor, esto es para la renta, esto es para la compra, y esto es para tu medicamento, algo que nunca se puede olvidar. Y también, estos son para nuestra bebé y para lo que se presente importante en el camino. Ok. Cariño, la cosa no está buena, apenas me dio para cubrir esta semana, y mira. Tienes que seguir joseando para demostrarle a mis padres que lo nuestro por amor. Tranquila, mami. Yo voy a hacer un par de meneos por ahí, a lo que consiga un trabajo estable. Tranquila. Más te vale, huevo. ¿Qué te parece, mami? Trae la carta y juguemos un chin de traído chino. ¿Cómo así? Clara, mi amor. Por cada mano que te gane, tú te quitas una prenda. Está bien. Dale. Loco, necesito un favor tuyo, grandísimo. Estoy metido en un problema. ¿Qué te digo, loco? En no siendo dinero, quizás yo te pueda ayudar. No me hagas eso. Si fuera por mí, no fuera nada. Pero me amenazaron fue con violar a la hija mía. Así yo no le pago en 2 días, men. ¿Y tú por qué rayo no sometes a esa gente a la justicia? Y más que tu hija menor de edad. Es Griselda, loco. Es Griselda, loco. Y la Kika. ¿Tú estás loco, Richard? Tú estás jodido. Que tú le debas a Griselda, yo ni sé cómo tú estás vivo todavía. Para más decirte. Es por eso que te digo que tengo un poco más de compasión. No es por mí, es por mi hija. ¿Y cuánto que tú le debes? Yo te voy a dar 2 semanas para que tú me pagues ese dinero, pero tú tienes que darme tu palabra de hombre. Hey, Henry, gracias, hermano. Esto yo nunca lo olvidaré. Cada centavo te devolveré. Tranquilo, manito. Yo sé que tú eres buena paga. Dame un momento. Gracias, hermano. Gracias. Que es amiga tuya, que lo veo con ella. Oh, soy a mi banda, solo dime si quieres probar algo nuevo con las dos. Él no tiene dinero por un trío con el calibre de nosotros. ¿Qué es lo que tú dices, hermano? Yo soy la pareja del efectivo. ¿Tú no ves? Yo creo que esto te debe de suerte, papá. Esto me hacía falta. Amigo, tome aquí.
¿Qué es, Clara? Baja la voz, recuerda que estás embarazada. Además, ese tipo estaba atareado. ¿Y a mí qué me importa? Tú sabes que trabajo que digamos tú no tienes. Tú lo que estás es pasando trabajo. Y los únicos ahorros que tú y yo teníamos para cubrir los gastos del futuro, tú vienes y los tiras a la mierda. Clara, en 2 semanas él tiene que darme ese dinero y con interés. Pero cógelo con calma, por favor, Clara. Y hazme el favor y dame danza. ¿Pero y qué, Clara? Ah, porque tú haces la cosa y después quieres venir como que te den cariñito. ¿Pero qué quieres engañar, cabrón? Aquí falta dinero. Engañarle a usted jamás, Griselda. Solo quiero que vea, hice lo imposible por salvar mi pellejo y salvar de mi hija. A mí no me venga con mierda, que el último que no cooperó conmigo le sacamos la sangre a palo. ¿Pero qué, Griselda? Ahí nada más faltan 10,000 pesitos. Oye, cabrón, ya tú me estás colmando la paciencia. Este punto está que ya tú no me vales nada. Esto. Ay, ay, Griselda, ay, Griselda, tengo algo más. Suelta. Tengo algo más. Suelta. Tengo algo más. Jefa, aquí hay 7, faltan 3,000. ¿Los podemos dejar ir? Dejar ir, cuando yo doy una orden va a ejecutar. Griselda, misericordia. Griselda, la todopoderosa, mira, cabrón, yo no tengo misericordia con nadie, menos con una cucaracha como tú. Y te me vas de mi vista. Va. Buenas tardes. Mierda, lo que faltaba. Buenas tardes. Mire, señora Clara, me he visto la obligación de visitarle. Porque yo le estoy llamando de la semana pasada, le estoy mandando mensajes de WhatsApp, me dejen visto y no me responde con relación al préstamo que usted tiene con su esposa allá con nosotros. Mire, señor Florian, ya le hemos dicho que no es que no queremos pagarle. Lo que pasa es que no hay dinero. Y el poco dinero que hay lo hemos tomado para pagar la luz, la renta y hacer la compra. Mire, doña, yo entiendo su situación. ¿A qué usted le dijo, doña? Disculpe, señora Clara, vale. Lo que pasa es que ya usted tiene 3 meses en atraso, oiga, 3 meses. Y la semana que viene usted va para el 4º mes en atraso. Vamos a tener que mandarle ya los alguaciles, lamentablemente. Mi esposo va a ir mañana a pagarle. Eso mismo han dicho ustedes, de los 3 meses que tienen atraso, ¿me lo dice lo mismo? Mire, amigo, nosotros le vamos a pagar su cuarto mañana, pero ya deje de estar jodiendo. Ok, mi doña. Haga lo que usted quiera. Usted se atiende a la consecuencia, ya se lo dije. Gracias, Karen. Yo no aguanto esta situación. ¿Y qué fue ahora, Clara? Todo esto es culpa tuya. La gente del banco estaban aquí como unos desgraciados cobrando. ¿Y qué mierda le dijiste? Te vas mañana a pagar. Clara, pero tú sabes que aquí no hay dinero para pagar nada. Yo no sé, yo lo que quería era que ese tipo se vaya. Espérate, Clara. Ey, ¿qué es lo que es? ¿Cuándo carajo que tú piensas pagarme mi dinero a mí? ¿Qué es lo que me estás diciendo a mí? ¿Tú quieres que no te pague nada? Tanto cuidado como tú me cobras. Tanto cuidado como tú me cobras a mí. ¿Pero cómo así, Richard? O sea, baboso, que a ti no se te puede cobrar lo cuarto. A ti se te cobra como un perro porque eso es lo que tú eres. Oye, esta hora, yo te no le debo porque usted está metiéndose lo que no le importa. Busca su puesto. Mira, Richard del carajo, si tú no pagas ese dinero hoy, la policía te va a caer allá hoy mismo porque tú lo que eres un mal agradecido. Después que nosotros te sacamos del lío, entonces ahora no quieres venir a pagar. Ese dinero lo pagas porque lo pagas. Cara, tranquila. Ese cabrón tardó la llamada. No, él quiere, claro, que él tiene que pagar el dinero. Recuerda que tú estás embarazada, tranquila, por favor. Thank you.
mierda, coronel. Si este no fue Dios, ¿quién habrá sido? Ay, tete hoy. Rainier. Quiero un corazón que no se dañe por causas del amor, que rechace la poesía y la traición, que por fuera sea de hierro. Quiero un corazón que sea inmune a la pena y la ficción, que no se dañe por la tentación. Entonces tú estás aquí en teteo, mujeres y alcohol. ¿Y mi dinero para cuándo? Tú sabes de la mejor vida. Siéntate, coge esta camarera y disfruta. Yo lo que quiero es que ahora mismo tú me pagues mi dinero, buen perro. Pero tú no puedes que me vienes a colar delante de mi mujer y mi amigo. Dime. A la mierda tú y tu cuero. Para que tú me pagues ese dinero, pero tú tienes que darme tu palabra de hombre. Hey, hey, gracias, hermano. Esto yo nunca lo olvidaré. Cada centavo te devolveré. Tranquilo, manito. Yo sé que tú eres buena paga. Uy, eso sí pica, Clara, me va a matar. Pero es mejor que te pique y no que te hayan matado. Mañana tú tienes que ir a denunciar a ese tipo. Pero Blanca, tú te estás volviendo loca. ¿Qué denunciar qué? Mira, la que sabe que no va a estar en esa zozobra soy yo. Te debe dinero y también te paga con una paliza. Clara, yo me arrepiento de haber prestado mi cuarto a ese tipo, pero... Pero nada, Henry, por primera vez en tu vida te vas a dejar guiar por mí, que no son dos pesos que te debes, son 55 mil pesos que te debe ese hombre. Pero él va a pagar con la justicia. A lo que tú quieras, güey. Bueno. Ay, pues tú me vas a terminar de matar, ¿o qué? ¡Au! ¡Eso sí pica, Dios! Caballero, estamos buscando al señor Juan Manuel Encarnación Matos, alias Richard. Dígame a ver, comando, ¿qué es lo que hay? Usted está detenido. ¿Cómo así, comando, y por qué? Tenemos una orden de arresto en contra suya por robo y dar una golpiza a un individuo. Mira, también me dio una paliza a mí. Proceda. Mira. Tiene derecho a la silencio. Todo lo que diga para ese robo. Tiene derecho a abogado. ¡Muerte! Es evidente que las personas malas pagas siempre han sido un cáncer en la sociedad, ya que impiden que la economía y las buenas relaciones entre personas sean castas y hermosas, así que paga. Enemistad, enojo, rencor, discusiones, pleitos, desconfianza, maldiciones y hasta la muerte, escucha, son algunos de los resultados que trae consigo una persona que no cumpla con sus obligaciones de pago. Si es para malgastar, no tomes prestado. Si no tienes de dónde pagar, no tomes prestado. Si vas a molestarte cuando te cobren por atraso, no tomes prestado. Y si ya tomaste prestado, devuelve lo que no es tuyo. La Biblia nos enseña en Romanos 13:8 a no tener deudas pendientes con nadie, a no ser de amarnos unos a otros. Pues Salmos 37:21 dice, los malvados toman prestado y no. Por eso Romanos 13:7 nos dice que debemos de pagar a cada uno lo que le corresponde. Si debemos impuesto, pagar los impuestos. Si debemos contribución, pagar las contribuciones. Al que debe respeto, no.
respeto y al que debe honor, ríndelo. Escucha, arrecia y paga.